Bueno, amigos, ahora viene el video oficial, ya con el producto listo para que ustedes lo puedan empezar a comprar y a los distribuidores a comercializar. Les voy a mostrar, porque no, a partir de ahora vamos a tener dos productos, dos fundas internas. De esta siempre vamos a seguir trabajando en 100 micrones porque es la más exitosa, que es nuestra funda externa, que le da un brillo y una protección. Ven ahí, ya está marcadito, pero le da una protección al disco, ya sea al disco viejo, a la reedición, que es un poco más gruesa porque a veces vienen en tapas más del cartón, es de más grosor y viene de doble, también funciona. Y acá les quiero mostrar, en este caso, este video apunta a las bolsas internas. Estas son las que hacemos exclusivamente nosotros, ¿no? Que son alta densidad, antiestáticas, de 50 micrones. Pero ven que le pasaba esto. No es malo. Pero, como es una bolsa gruesa, a veces la gente nos decía, ¿hay alguna forma de poder conseguir la bolsa curva? Porque, viste, se me encima y como es gruesa, me cuesta girar los ángulos. Pero eso no quitaba que la bolsa siga siendo un excelente producto. ¿Ven? Con un poco de práctica está solucionado. Pero ahora vamos a las bolsas nuevas, que es, ven, acá les digo, por ejemplo, la bolsa externa va perfectamente con un disco reedición Gatefold, ven. Y en este caso, los discos nuevos vienen con la funda de papel. Bueno, lo coloco, ven, va perfectamente. Entonces, ¿qué pasa si voy a probar a quitarle la funda de papel a este disco reedición? Obviamente, estamos hablando de un disco de 180 gramos, más pesado y más gruesos que los discos estándar. Y lo colocamos, fíjense cómo pasa perfectamente. Y miren cómo calza. Esa es la nueva funda de DJI Pro Audio, la funda interna. Antes de salir, ya era exitosa porque muchos de nuestros clientes la estaban esperando. Entonces ya mostramos cómo odio estas bolsas de papel. Pero bueno, hay quien les gusta y hay fanáticos de todo. Ahí lo coloco. Porque las fundas internamente se pueden ensuciar. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en debate. Bueno, acá tenemos un disco viejo con una funda nuestra, ya sea externa e interna. ¿Ven? Dobladito perfectamente. Pero si uno le quiere colocar la nueva funda, fíjense. Esta tiene 10 micrones menos, pero no deja de ser semi gruesa. Calza perfecto. Lo colocamos aquí. Y si algunas. Oh, está despegado. Si a algunos les gusta colocarlo así, fíjense con qué facilidad la funda entró. No hay que hacerle nada, no hay que refilar nada. Voy a probar de nuevo. Así. Supongamos que lo quieren guardar de esta forma para que el disco no se les escape. O lo usan poco. Eso después lo voy a corregir. Pero ven, lo colocan ahí y el disco quedó perfecto. ¿Lo ven? La ventaja que no ocupa espacio interno, porque no hay que doblar puntas. Y aparte es 10 micrones más liviana. Miren, por ejemplo, otro disco antiguo. En este caso también un maxi single con nuestra bolsa, que se va acomodando. Pero bueno, se arruga lógicamente. Comprobamos solamente con un dedo y calza perfecto. ¿Lo ven? Lo doblo. Y ya está guardado. Perfecto. Vamos a probar un picture. Acá en este caso no habría problema porque la funda es más grande que el disco.
O sea, perdón, la externa es más grande que la funda interna. Pero si quisiéramos probar con una de nuestras fundas redondeadas, quedaría perfecto. ¿Ven? Son dos productos que cumplen la misma función, pero a la vez son diferentes. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un LP de época, ¿no? También con nuestra funda, con su insert. Nosotros lo que hacemos, este disco estaba guardado, para no arruinar, como hace mucha gente en Europa, ¿qué hace? El insert lo guarda fuera del disco, para que no se le dañe, no cargue, no rompa. Entonces lo guarda como si fuera parte, y obviamente fundamental del vinilo, porque si trae insert, es bueno que lo siga teniendo. Y ahí colocamos el disco. Lo doblo acá yo, en este caso, para que el disco no se me resbale por las dudas, ni le entre tierra. Hasta el momento que lo vendamos. ¿Ven cómo queda? Ya probamos el LP. Y había otro Maxi más que probar, para sacarnos la duda. ¿Ves? Este ya venía con papel original. Se lo quitamos. Fíjense que casi calza como un guante. Y si vos amás la bolsa original, no hay ningún problema. Lo colocás y tenés doble protección. Miren cómo queda. Un lujo al extremo y otro logro de DJ Pro Audio. Cualquier consulta, ya saben dónde encontrarnos. Vamos a comercializarlo por pocas cantidades. En principio por 25 unidades. Y luego, de acuerdo a los requerimientos de los clientes, iremos viendo, pero hasta paquetes de 100. Después, lógicamente, si quieren comprar más, eso ya se negocia de otra forma. Así que bueno, amigos, acá están las bolsas. ¿Cómo están? Orgullosos de poder haber logrado un producto excelente como nosotros estamos acostumbrados. Y lo más importante no solamente es el orgullo de tenerlo, ¿no? No hay ninguno en el país que tenga bolsas curvas, salvo que vendan a un precio exorbitante. Y hay que ver si son mejores que esta. Así que, amigos, a disfrutar las bolsas. El producto está listo para ser retirado. Siempre hay stock. Adiós.